Gracias, presidente. Adelante, por favor. Compañeras y compañeros, en México tenemos una deuda histórica con las mujeres. Ayer vimos el reclamo claro de todas las ciudades del país y, a pesar de eso, este Congreso sigue sin resolver la raíz y sin combatir eficazmente la violencia. Quiero resaltar el esfuerzo que se ha generado desde la comisión que hoy pone a consideración del Pleno esta importante demanda de las mujeres. Por eso la bancada naranja la acompañó de manera positiva. Sin embargo, es importante visibilizar que se pretende imponer de 7 a 15 años de prisión y de 300 a 700 días de multa para quien genere lesiones utilizando cualquier tipo de ácido o sustancia corrosiva, cuando la lesión afecte la cara, el cuello, el brazo, la mano o los órganos sexuales de la víctima, se aumenta un tercio. Entendemos y compartimos la preocupación de donde nace, pero este dictamen también establece que en la Ley General de Víctimas se debe garantizar el acceso a cirugías reconstructivas, pero sin recurso. Y de eso es de lo que hoy queremos hablar aquí en esta intervención. Sin embargo, no podemos dejar de visibilizar que es una intención loable, pero no podemos ser omisos en que la modificación en el Código Penal Federal no tiene un impacto real. La persecución de estos delitos son de naturaleza que impacta directamente en las autoridades locales, por lo que se debe aplicar los códigos penales locales. En materia de reparación del daño, este dictamen desafortunadamente no dota los recursos necesarios para garantizar la realización de las cirugías de reconstrucción. Y dicho de otro modo, esta reforma a la Ley General de Víctimas podría no cumplir el objetivo. No se incluye, pues, el mandato de asignar recursos para este propósito. Y mientras el sistema de justicia continúe con estas deficiencias para presentar denuncias de forma ágil y eliminar los índices de impunidad, y además que no se destinen recursos económicos, las propuestas punitivas son desafortunadamente simulaciones. Por ello, en la bancada naranja presentamos esta reserva con la finalidad de que se garantice el acceso a servicios de atención médica a las víctimas en los siguientes aspectos principalmente: en atención inmediata a lesiones, cirugías reconstructivas y atención psicológica. Además, proponemos que se establezca que esta Cámara de Diputados garantice que los presupuestos de egresos de la Federación subsecuentes cuenten con los recursos suficientes para cubrir las cirugías reconstructivas, la operación de refugios para las mujeres que son violentadas en este tipo de casos y en los demás a los que se enfrentan las mujeres mexicanas, y la operación de las fiscalías especializadas. En la bancada naranja vamos del discurso a la acción, y por ello también quiero aprovechar el espacio para solicitar de manera respetuosa pero contundente a quienes integran la Comisión de Justicia para que dictaminen el punto de acuerdo referente al tema de María Elena Ríos, en el que exigimos que se garantice su derecho al acceso a la justicia. Es por ello, compañeras y compañeros, que pedimos acompañen esta reserva que ayudará a garantizar que las víctimas de violencia de género cuenten con verdaderos mecanismos de justicia restaurativa. Es un pendiente que le debemos a las mujeres mexicanas. Es cuanto, presidente. Muchas gracias.